Rosa López ha hablado claramente con Toñi Moreno en Déjate Querer de sus pensamientos de ampliar la familia junto a Iñaki García, el hombre que le ha dado la estabilidad y la felicidad desde hace dos años. Rosa López ha visitado el plató de Déjate Querer y se ha abierto en canal con su amiga Toñi Moreno. La cantante está en el momento más feliz de su vida gracias a su pareja Iñaki García que ha querido sorprenderla en el plató. Tú te has enamorado de la mujer, le ha dicho Toñi Moreno al policía que avergonzado le ha confesado lo que más le gusta de su novia. Me he enamorado de lo que ves. Esa mirada, esa forma de hablar y sentir, es igual aquí en televisión que cuando estamos en casa recién levantados, sacando a los perros. Tras esta pequeña intervención de Iñaki, Rosa López le ha confesado a Toñi Moreno que ella se siente ya casada. Desde hoy le voy a llamar ya a mi marido, ha dicho entre risas y muy enamorada. La presentadora le ha preguntado entonces por sus intenciones de ser mamá y si está buscando embarazo. Hay que ser muy valiente para ser mamá y sé que se me está pasando el arroz. Tengo 41 años y los varios ya me dicen como no te dé prisa te voy a pegar un susto, ha explicado la artista. Me encantaría que hubiera descendencia, mi madre se volvería loca, ha comentado Rosa, muy sincera. Aunque no ha dejado claro si está en ello, Rosa López sí que ha dejado caer que tiene muchas ganas de ser mamá junto a su actual pareja, tengo al hombre perfecto, la vida perfecta. Practicando estamos todo lo que quieras y más, Rosa López lleva dos años de relación con Iñaki García, con quien ha encontrado la estabilidad en lo sentimental. La cantante y el policía se conocieron en un concierto de Marta Sánchez en el que él formaba parte del equipo de seguridad. Desde entonces se han vuelto inseparables y quizás pronto nos den la sorpresa de que amplían la familia.